la convocatoria Juana Vizcarra, cuyo objetivo es precisamente apoyar al sector escénico. A través de esta residencia queremos ofrecer a las compañías un espacio escénico y recursos profesionales para la producción y montaje de trabajos teatrales, coreográficos y escénicos. Hoy nos complace presentarles el proyecto seleccionado en esta tercera edición, Emakumeak, iniciativa de Zelako Kultur Ideiak. Este trabajo, elaborado en los últimos meses en el Musikebarri, pretende poner en escena y visibilizar la situación de las mujeres creadoras vascas, todo ello con humor y juego de palabras. Ha sido una manera muy digna de poder desarrollar el proyecto. Estuvimos aquí durante un mes con Juana Vizcarra y luego también nos presentamos a la subvención de programación de Getxo, que está abierta para todos los getxotarras y demás, y nos presentamos para estrenar ya Emakumeak. Y también sacamos ese premio y bueno, pues queríamos agradecer sobre todo pues estas oportunidades, porque si no este proyecto pues no hubiese llegado aquí o se tuviese que haber hecho pues con otro tipo de ayudas o igual no se pudiese haber hecho o vete a saber. Porque sí que recoge humor y sí que vamos ahí a divertirnos, pero tiene también como un trasfondo de querer hablar y partir de una realidad muy cercana, ¿no? De una realidad que ellas conocen muy bien. Y pensé exactamente esto, ¿no? Pensé qué hábiles con estos juegos de palabras, con estos dobles sentidos, como bien ha mencionado Irantzu, y también que, pues bueno, esa osadía también, ¿no? De enfrentarnos a nuestras realidades y a nuestras problemáticas, ¿no?